Buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos con las novedades. Ya ves que últimamente están todas las marcas que tiran la casa por la ventana. Nuevas fórmulas preentreno o varias. Nuevas fórmulas intraentreno. Nuevas fórmulas en cuanto a caseína, multivitamínicos. Bueno, una auténtica locura. Por tanto, hoy no iba a ser menos. Vamos a continuar con otra de las novedades que ya tenéis disponibles en cuanto a fórmula de aminoácidos esenciales. Vamos a ver los ACS de Scientific. Vamos a ver formatos, vamos a ver sabores. Por supuesto, os mostraré el que estoy utilizando actualmente para que veáis cómo es la textura que nos ofrece y la fuente, que esto es muy importante, sobre todo el perfil de aminoácidos que nos ofrece. Antes de todo esto, que os digo siempre, dudas, consultas, cualquier cosa que necesites, estás en tu casa, WhatsApp o Telegram. Que no os dé ningún tipo de vergüenza ni reparo. Cualquier cosa es cualquier cosa que necesitéis. Aquí abajo en la caja de descripción, picáis, se abrirá un desplegable, como os digo siempre, yo dejaré una manita así hacia abajo y os pondré ACS, aminoácidos ACS, para que se entienda mejor, de Scientific. Picas en ese enlace y directamente te va a derivar a la tienda virtual. Vas bajando y te vas al menú de descripción. Y quiero que te empapes de toda esa información que te voy a dejar adicional a la que nos aporta la marca, que en esta ocasión es bastante interesante. Pero ya sabéis que siempre te lo adornan todo con un poquito de retórica, te lo maquillan, te lo pulen. Bueno, es interesante, pero la que yo os voy a dejar os va a resultar todavía más útil y más interesante. Y ya que estáis dentro de la tienda virtual, que os digo siempre, que os registréis, así estaréis al día de todas las novedades, ofertas, promociones, de todo. Aunque donde más activo suelo estar es en las historias de WhatsApp e Instagram y en los directos. Os recuerdo, en este canal, de lunes a viernes, directo de 5 a 6 de la tarde. Bien, a no ser que pase algo, que ya os avisaría si no puedo hacerlo por el motivo que fuere. Bien, TikTok, que casi se me olvida, siempre me pasa igual, se me olvida. La cuenta de TikTok, todo el que tenga TikTok, que busque la cuenta de Templo Nutrición de TikTok y le dé a seguir y me la comparta, por favor, que haremos directos en paralelo en TikTok y también aquí en el canal, que sea todavía más divertido, familia. Bien, ACS de Scientific. Si os fijáis, normalmente para este tipo de fórmulas, la mayoría de las marcas suelen denominarlos a nivel comercial MAP. MAP, MAP Plus, MAP no sé qué, MAP. Los que se desmarcaron en inicio ya fueron los de Vitoves con los GFS, que digamos fue el nombre comercial fuera de lo común o menos conocido. Y ACS yo hasta la fecha no lo había visto. Por lo tanto, aquí se nos desmarca otra vez. Pero para que todos os ubiquéis, hace referencia a ese complejo parecido el de uno y el de otro, porque ya sabéis que no son todos iguales o ni siquiera parecidos, de los MAP. O sea, podemos ubicarlo o compararlo con cualquiera de los MAP de las tres versiones que nos ofrece Amix, o los GFS de Vitoves, o los EAA, que esta nomenclatura sí que es más conocida, los EAA, por ejemplo, los de DMI que ya vimos. Pero bueno, aquellos contenían astragín y una serie de ingredientes adicionales que no sería justo comparar con estos cuando hablamos solo de aminoácidos esenciales, que en este caso ha tenido a bien Scientific formularla con 9. Ya sabéis que hay un enorme debate entre que si son 9, que si son 10, es una discusión bizantina que yo no sé si algún día acabará, pero bueno, 9 aminoácidos. Si entráis en la tienda virtual, los vais a ver con calma y la cantidad que nos aporta de cada uno de estos por toma, porque en esta ocasión sí que nos lo ofrece Scientific. Formatos, 400 gramos, sabor fresa kiwi, espectacular, y el de cereza, que este es el que tengo abierto para mí actualmente para probarlo, también muy bueno, pero yo diría que está mejor el de fresa kiwi, aunque es algo muy personal. El tema de los sabores, ya sabéis que nunca os fiéis de lo que yo os comente, que lo tengáis como, bueno, una información que está ahí para tener alguna referencia con pinza escogida, porque es algo súper personal. Bien, esta es la toma, el dosificador, la toma que nos recomienda Scientific, un dosificador raso con unos 200 mililitros de agua. Ahora bien, ¿en qué momento es el ideal para consumirlo? Pues depende del escenario, depende de tu objetivo, depende del punto en el que te encuentres y depende del resto de suplementación que utilices en tu entrenamiento. Bien sabéis que a mí donde más me gusta ubicarlos es o bien intraentreno, pero no quiere decir que tenga que ser así obligatoriamente, los podemos utilizar después si no utilizamos una proteína. Por cierto, os comento, se obtienen por fermentación vegetal para que conozcáis la fuente. 400 gramos, que no sé si lo he comentado, en cuanto a único formato y sabores, creo que hay otro, pero de momento no tienen fabricado.
como os decía, podemos ubicarlos también antes del entreno, intraentreno, posentreno, es decir, nos dan muchísimo juego. También podemos utilizarlo en un momento del día en el que no podemos llevar a cabo una comida. En fin, dependiendo del escenario, todo esto había que matizarlo. No obstante, cualquier duda, ya sabéis, WhatsApp o Telegram, familia. Quiero que los probéis. Cuando los probéis, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Si os gustan más, por ejemplo, los MAP de Amis, os gustan más estos, las sensaciones que transmite son muy buenas. Ahora bien, un complejo de aminoácidos de este perfil no se puede juzgar a corto plazo, es decir, no podemos probarlos 2, 3 días, 5, una semana y esperar notar alguna diferencia con otra fórmula que estuviésemos ya consumiendo. Hay que darle más tiempo para ver realmente si tú notas algo más de recuperación o no. De construcción muscular ya es más complicado todavía si cabe medirlo, pero sobre todo en las sensaciones en cuanto a recuperación es donde quiero poner el acento. Quiero que os fijéis cuando estéis consumiendo los ACS en comparación con otra fórmula, de otra marca por supuesto, si notáis más o igual recuperación, que quiero que me lo dejéis en los comentarios, ¿de acuerdo familia? Ya tenéis disponibles los nuevos ACS, 400 gramos, de momento dos sabores, espero que ese tercero esté pronto disponible o próximamente. Y si hay alguna novedad más en cuanto a formatos mayores, os la iré comentando por las historias de WhatsApp e Instagram. Familia, vuelvo a decir, la cuenta de TikTok, los directos aquí de lunes a viernes y cualquier duda, WhatsApp o Telegram. Un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho.